se habla de un fraude, totalmente nada que ver con lo que se estaba hablando de la cuenta anual que no se aprobó en las en pasada sesión de cabildos. Y pues definitivamente, bueno, pues se habla de un fraude, hay un proceso y se detuvo. Y nada más, bueno, pues pedir que sea conforme a derecho, que se investigue hasta las últimas consecuencias, porque es una demanda ya que se está haciendo de tiempo atrás, ya bastante tiempo, y definitivamente, bueno, pues que sea vencido en juicio y que también se le respeten las garantías como debe de ser, pero sí que se investigue hasta las consecuencias. Yo creo que eso es algo que a final de cuentas se veía venir, había ya mucha especulación sobre este tema y bueno, ya hay una demanda formal, una denuncia formal donde pues precisamente ya se actuó. Entonces nosotros simple y sencillamente pedir que se esclarezcan las cosas y que se investigue a todas las personas que puedan estar involucrados en este caso. Y más que todo, bueno, también ver en el tema de los regidores de la pasada administración que ahora son diputados, que pertenecieron a esta administración, bueno, pues habremos de ver cómo van a estar reaccionando y qué postura van a tomar, porque también queda pendiente el tema de la cuenta anual que todavía no es aprobada, donde se han señalado muchas irregularidades.